El día de hoy vengo a mostrarles una presentación que difiere un poco de los congresos anteriores porque no voy a profundizar en ningún aspecto técnico. Lo que les voy a mostrar son los logros que hemos tenido en la ANE. En la ANE somos un equipo de 82 personas y justamente yo vengo a mostrar lo que todo este equipo ha venido haciendo. Son logros que hemos tenido en el último año y también quiero aprovechar pues, la gran variedad de participantes que tenemos en el congreso. Tenemos personas, evidentemente los representantes internacionales a quienes les agradezco su participación, pero tenemos también presencia de sector gobierno, empresas fabricantes, empresas del sector de telecomunicaciones, pero también ISPs. Entonces, este es un escenario muy amplio y lo que quiero hacer el día de hoy es mostrarles un poco como ese panorama total de actividades que hacemos en la ANE. En la ANE nos encargamos, nuestra misión incluye 5 actividades: gestión, planeación, atribución, vigilancia y control del uso del espectro. Esto quiere decir que no nos encargamos de la asignación. La asignación la hace la Autoridad Nacional de Televisión para televisión y el Ministerio TIC para todos los demás servicios. ¿Cuál es nuestra visión? Ser reconocidos en el 2018 como una entidad especializada e innovadora. Nos hemos venido especializando, estamos trabajando en la parte de innovación. ¿Qué tenemos? Este es un video sobre lo que hacemos nosotros, voy a pasarlo rápidamente por cuestión de tiempo, es decir, no lo voy a pasar. Para los que han estado en los breaks, este es el que ha estado circulando y también está disponible en nuestra página web. Este es el marco jurídico, lo presento porque de un país a otro cambia y creo que vale la pena mostrarlo. La ANE se creó en el año 2009, es decir, llevamos 7 años de existencia porque empezamos realmente funcionando en 2010. Y en estos 7 años hemos ido adquiriendo nuevas y nuevas funciones. Inicialmente nos creamos como órgano asesor, luego ya tuvimos la personalidad jurídica y la independencia, personalidad jurídica y naturaleza jurídica. Luego nos asignaron también la tarea de hacer vigilancia y control del espectro de televisión. Y las últimas funciones que adquirimos fue con el Plan Nacional de Desarrollo, en el 2015, con respecto a la normatividad para antenas y para campos electromagnéticos. Nosotros desde la ANE estamos favoreciendo que pueda haber un despliegue adecuado de infraestructura que permita a todos los ciudadanos disfrutar de las comunicaciones móviles. Paso rápidamente, sobre todo porque estos son temas que hemos discutido ayer y hoy. ¿Cuáles deben ser los lineamientos en una política de espectro? Colombia tiene una política de espectro que justamente va hasta el año 2018. Estamos en la tarea de replantearnos la política de 2019 a 2023. Estos son nuestros principios y lo que buscamos es que todos los servicios puedan tener el espectro que necesitan y mejorarla, beneficiar a la sociedad colombiana. Voy a contarles rápidamente qué hemos hecho en gestión y planeación. Nosotros nos encargamos de actualizar el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia. Esto no es algo estático. Una de las grandes ventajas que tenemos ahora en Colombia es que estamos siendo muy dinámicos en la actualización de ese cuadro. Y siempre se hace consultando a la ciudadanía antes de hacer cualquier modificación. En este momento, la resolución más actual es la 450 del 27 de julio, o sea, acaba de salir hace un mes y medio, y lo que hicimos ahí fue incluir, bueno, ya les voy a contar más en detalle, pero en principio los cambios que resultaron después de la Conferencia Mundial de Radio, después de que ya tuvimos el reglamento de radio. A veces las personas nos asocian, y tienen mucho sentido, solamente con el caso de servicios móviles. Y está bien, ahí somos asesores técnicos del ministerio y es un área crucial y fundamental para el desarrollo de los países. Pero en total son 41 servicios de radiocomunicaciones. Entonces no todo es móvil, no todo es televisión, tenemos 41 servicios que gestionamos y a los cuales debemos garantizarles disponibilidad de espectro. En la última modificación del CENAF, como les contaba, hicimos la actualización según la Conferencia Mundial de Radio, pero también propusimos una canalización de la banda E, estamos hablando de 70 GHz, y también actualizamos la propuesta para poder tener servicios punto multipunto en la banda de 10 GHz. Eso es algo que, digamos que es la primera banda especializada para punto multipunto. Nos encargamos también de la planeación a largo plazo. Colombia tiene un plan de cómo se va a ir garantizando la disponibilidad de frecuencias en los próximos 10 años.
Como les informaba, nosotros hacemos la planeación. Esto no quiere decir que se asignen en ese momento, porque a la hora de asignar, primero se requiere que el recurso esté disponible, pero pues se requiere una otra cantidad de asuntos adicionales. En este plan, como ustedes pueden ver, tenemos cuáles van a ser las nuevas bandas que se van a ir preparando. Y esto se hace con el fin de evitar costos después de migración. Lo que estamos haciendo cuando pensamos a largo plazo es reservar las bandas y dejar de entregar licencias en esas bandas que han sido identificadas y reservadas. En cuanto a valoración, nosotros nos encargamos de proponer los parámetros de valoración. No fijamos el valor final por la contraprestación por el uso del espectro. Sin embargo, hemos venido haciendo unos estudios, estos son temas del año pasado y que están en curso. Tenemos unas propuestas para enlaces punto a punto, para el servicio de televisión local radiodifundida, que le hemos entregado a la Autoridad Nacional de Televisión, y para servicios satelitales. Gracias al trabajo que hicimos en la ANE, se modificaron las contraprestaciones para las emisoras comunitarias. Yo sé que esto cambia de un país a otro, pero en Colombia hay una categoría especial para estas emisoras de comunidades, con unos parámetros muy específicos, y logramos reducirle el valor, pues justamente teniendo en cuenta que son emisoras sin ánimo de lucro. Y también hemos estado, hicimos un proyecto el año pasado que nos permitió determinar en Colombia cuánto vale la gestión del espectro. Esta es una pregunta que yo creo que muchos nos hacemos, yo no sé en qué otros países la han cuantificado, pero es cuánto nos cuesta como entidad de gobierno y en general todo el gobierno gestionar el espectro de manera adecuada. Y esto incluye la planeación, la gestión, la vigilancia y control, etc. Entonces, este fue un proyecto que hicimos, estamos ajustándolo para presentarlo directamente y públicamente. También hemos hecho análisis para facilitar la asignación de espectro. Hemos trabajado particularmente en los casos de microondas y de cubrimiento, buscando agilizar los tiempos. Yo creo que eso es algo que todo el sector reconoce en el país y es que se ha logrado realmente optimizar esos procesos y que sean muy ágiles y muy transparentes. Hemos venido invirtiendo también en herramientas en línea para que todos los que están interesados en enlaces puedan consultar los que existen y puedan hacer una solicitud, pues conociendo qué es lo que ya hay. En cuanto a uso libre de espectro, nosotros cuando empezamos el análisis de IoT, la primera pregunta que nos planteamos en la ANE es ¿qué se necesita de nuestra parte para que esto funcione? Y evidentemente lo que primero se necesita es el espectro. Creemos que hay dos tendencias. Para uso libre se puede utilizar el espectro de IMT, y esto va en los business cases que tienen los fabricantes y los mismos operadores, pero también creemos que es necesario el espectro de uso libre. Es ese espectro en particular el que permite crear nuevas aplicaciones, nuevos desarrollos y apalancar la innovación. Entonces, este fue un trabajo que hicimos solo con personal de la ANE, ya concluyó el año pasado, terminó la resolución, se expidió la resolución 711 de 2016, es una única resolución. Es decir, cualquier persona que quiera hacer uso de espectro libre en Colombia solo tiene que revisar un documento. Y en ese documento, en el anexo técnico, vienen las bandas de frecuencia y los parámetros técnicos de funcionamiento. Entonces, pues creemos que facilita y que promueve el desarrollo de IoT. Evidentemente hay otros grandes retos en ese tema, pero pues ya no somos en la ANE los que los lideramos. Estamos trabajando también en esquemas de compartición de espectro. Nosotros somos muy cautelosos a la hora de pensar en qué casos sí se puede usar, en qué casos no, y hemos estado revisando tecnologías que en ciertas bandas podrían permitir una compartición de espectro. Hace poco tuvimos para comentarios del sector un documento de consulta pública en el que realmente era un documento muy sencillo, resumimos varias de las técnicas o iniciativas que han tenido o que existen a nivel tecnológico para facilitar la compartición de espectro. Y solicitábamos a los participantes en la consulta comentarios sobre esas tecnologías y manifestación de interés. Y estamos trabajando obviamente en el análisis normativo. En métodos eficientes, una de las grandes preguntas que siempre se hacen las personas es ¿Cómo medimos el uso eficiente? En algunos servicios es mucho más fácil que en otros. En algunos servicios tenemos la información, en otros no. Entonces hicimos un proyecto particular para caracterizar los parámetros de eficiencia en enlaces punto a punto.
Ese es un caso específico donde tenemos toda la información y podemos justamente buscar medir esa eficiencia de espectro e incluso tomar decisiones que permitan tender hacia esa eficiencia. Estamos trabajando también, esto sé que es un tema que también se está haciendo en México y creo que en Brasil, el uso a título secundario. Porque si bien está permitido por el reglamento de radio en los cuadros nacionales de atribución de banda de frecuencia, en la realidad es muy poco común. Entonces quisimos profundizar en este tema para ver cómo se puede facilitar. Y también estamos trabajando en elementos de gestión de política satelital. Nosotros no emitimos la política, pero sí como una propuesta técnica para el ministerio o para las entidades que lideran ese tema en Colombia. Hemos trabajado también, ese es un tema que está para este año, estamos apenas desarrollándolo, es el uso de comercialización, la comercialización de derechos de uso del espectro. Este es un tema que tiene un gran impacto económico y tiene que ser analizado muy bien jurídicamente. Creemos que es relevante, creemos que vale la pena tomarlo en algunos casos y pues estamos en ese estudio. Invito también a todos los que estén interesados en esos temas que nos informen. Y esta diapositiva la incluyo porque este es el trabajo tras las sombras. Este es un trabajo que no termina en propuestas normativas, no termina en nuevas resoluciones, no son nuevas tecnologías, pero esto es lo que nos toma la mayor parte del tiempo en la ANE. Son las acciones continuas. Traje aquí unas cifras sobre históricos de cuáles son los estudios que hacemos. Solamente voy a resaltar los dos últimos. Desde que se creó la ANE, hemos hecho 64.296 estudios técnicos. Eso es una gran carga de trabajo para todos los el grupo de ingeniería. No sé cómo será en los otros países, pero esto nos consume nuestra mayor parte de tiempo. Y esto es lo que permite después que los enlaces microondas o de cubrimiento funcionen adecuadamente. Y esto viene creciendo, porque a medida que se sigue desplegando 4G, pues se requiere un backhaul y eso reposa en los estudios técnicos que hacemos en la ANE. En vigilancia y control del espectro, hemos trabajado en el fortalecimiento de nuestro sistema de monitoreo. El año pasado adquirimos unos nuevos equipos que nos permiten reforzar nuestra presencia en todo el territorio. A final de este año, la ANE va a tener equipos de medición y vigilancia y control de espectro en el 82% de los sitios donde están las estaciones radioeléctricas. Lo bueno de estos sistemas es que están midiendo constantemente, no nos implican desplazamientos de las personas. Y ahora con los nuevos equipos que adquirimos, tenemos una ventaja tecnológica y es que podemos detectar la dirección desde donde sale la interferencia, lo cual nos facilita y nos agiliza nuestro trabajo de vigilancia y control. También hemos trabajado en el uso legal del espectro. Aquí voy a pasar rápidamente porque quiero mostrarles unas cifras. Tenemos muchas quejas de la ciudadanía con respecto a casos de interferencia. Entonces lo que hacemos ahí es desplazarnos y atenderlos. Yo creo que somos de las pocas entidades, a veces las personas quieren más agilidad, pero la ANE está respondiendo de fondo en menos de 90 días. Esto es un gran esfuerzo, yo creo que las personas a veces quisieran ver que cuando hay una interferencia se soluciona inmediatamente, pero la gestión al interior es muy rápida. Y por ley, nosotros tenemos 3 años para atender los procesos de quejas, de definir de fondo las investigaciones. ¿Qué hemos hecho también en la parte de innovación y gestión del conocimiento? En la ANE, nuestro ADN es estar haciendo cosas nuevas, es estar siendo cada vez más especializada. Y por eso tenemos una iniciativa solo para eso. Dentro de esta iniciativa, por ejemplo, es que se organiza este congreso y que recibimos de primera mano los comentarios de todos los expertos sobre espectro y sobre lo que estamos haciendo. El año pasado capacitamos a más de 3.581 personas, tuvimos diferentes sesiones de ANE en las regiones y también tuvimos diversas sesiones, por ejemplo, en onda con el espectro, que es algo que hacemos con las universidades y vamos y presentamos qué es lo que hace la ANE. En estos espacios, aparte de promover el conocimiento en temas de espectro, también concientizamos a la ciudadanía sobre la importancia del despliegue de infraestructura. Y les mostramos las mediciones que hace la ANE sobre niveles de exposición de las personas a campos electromagnéticos. Entonces, en esas charlas, incluso hacemos demostraciones en sitio cuando las personas tienen alguna inquietud. Hemos hecho más de 29 millones de mediciones, son muchas, en diversas partes del país, y hasta hoy no hemos encontrado que nunca se sobrepasen
esos límites de exposición permitidos. Entonces, por eso estamos convencidos de que no hay ningún problema con el despliegue de infraestructura y al contrario, es algo que va a mejorar la calidad de vida de las personas. Con respecto a la banda de 600, Colombia es uno de los países, ya está en nuestro cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia, ya está la atribución a radiodifusión y al servicio móvil. Y en ese cuadro justamente vamos con la proyección de poder, después del apagón analógico, cuando se apague la televisión analógica en el país, poder utilizar esa banda de 600 MHz. ¿Qué se requiere? Como lo estuvo mencionando Agostinho esta mañana en el panel de reguladores de espectro, Brasil no va a cambiar de televisión a móvil en la banda de 600, porque tiene una gran cantidad de estaciones de radiodifusión. Entonces hicimos un proyecto, ya se culminó la primera fase, para estudiar desde el punto de vista técnico cómo podemos garantizar que coexista telefonía móvil en Colombia y radiodifusión en Brasil y pues que los dos sistemas puedan operar correctamente. Este es un compromiso que adquirimos como país para la Conferencia Mundial de Radio 2019. Es lograr haber hablado con nuestros vecinos y encontrar las condiciones de compartición. Bueno, y en armonización y gestión internacional, también quería contarles dos cosas que justamente muestran que hemos hecho, que estamos haciendo bien la tarea. Una es que somos nombrados a título nominal en el comité de dirección del grupo DG5, que es el que se encarga de estudiar realizar los estudios por las bandas de 5G, para la próxima Conferencia Mundial de Radio. Este es un comité mundial y pues estamos muy contentos de poder participar en ese comité y sobre todo de poder trabajar e interactuar con todos los interesados en el despliegue de 5G. Y también somos participadores activos, quiero decir, llevamos cada vez que vamos a las conferencias, cada vez que vamos a CITEL, a los encuentros, llevamos propuestas. Estas son cuatro propuestas que llevamos directamente a la UIT. Sobre temas que son de relevancia para el país, pues para nosotros, por ejemplo, la gestión económica del espectro, la seguridad pública, atención de emergencias y bandas IMT. También llevamos una propuesta sobre la manera de hacer el adecuado monitoreo del uso del espectro. En CITEL somos los vicepresidentes del grupo de preparación de la Conferencia Mundial de Radio, el presidente es el señor Carmelo, que está por acá, Y creo en la tarde va a darnos mayores detalles sobre cómo se está trabajando esa preparación. Colombia es el vicepresidente. Y estamos siendo coordinadores de diferentes puntos que son muy relevantes. En particular, estamos en el punto que define las nuevas bandas para 5G y también lideramos el grupo que definirá la agenda de la Conferencia Mundial de Radio de 2023, es decir, la siguiente. Hemos trabajado con todos los actores, o sea, nosotros cuando tenemos una participación internacional se basa en buscar defender los intereses del país, por supuesto, pero también el crecimiento de la industria local. Entonces hemos creado unos grupos técnicos de radio que participan por temas específicos. Ustedes pueden apreciar en esta diapositiva los temas sobre los cuales estamos trabajando actualmente. Estas son algunas de las entidades que participan en nuestros grupos. Hoy en día la lista es mucho más grande. Hemos tenido muy buena acogida, creo que es un espacio respetuoso, escuchamos a todo el mundo y tomamos en cuenta las sugerencias que nos hacen. En cuanto a acuerdos de gestión de espectro, estos acuerdos son como el seguro, uno no quiere usarlos. La idea es tenerlos firmados, tenerlos listos, para que en el caso en que los operadores de dos países no se pongan de acuerdo, pues podamos acudir a esos convenios, a esos acuerdos. Tenemos ya un acuerdo firmado con Ecuador para todas las bandas de IMT, luego firmamos uno específico para la banda de 700 y tenemos un acuerdo que es muy importante para radiodifusión sonora y de televisión. Hace dos meses estuvimos realizando mediciones conjuntas con Ecuador. Ellos trajeron a sus expertos de vigilancia y control, nosotros los nuestros, y medimos en ambos lados de la frontera. Esto es muy importante porque logra encontrar las condiciones para que los dos puedan operar correctamente. Con Perú estamos participando en los gabinetes bilaterales, está previsto y hay un compromiso para firmar el acuerdo con ellos ya este año para el uso de la banda de 700 MHz. Y con Brasil, en junio, durante la Conferencia Latinoamericana de Telecomunicaciones, firmamos un memorando de entendimiento. En ese memorando de entendimiento definimos diversos temas sobre los cuales vamos a trabajar y uno de ellos justamente es la armonización de uso de bandas de IMT. Con Venezuela no tenemos convenio, no tenemos acuerdo, pero sí tenemos, obviamente, aprovechamos cualquier espacio internacional para tratar de coordinar y estamos siendo muy activos en cuanto a notificar las estaciones que tenemos en Colombia.
En cuanto a gestión internacional, esta es la parte donde nos echa flores, pero quisiera reconocer, primero tuvimos el premio de la GSMA, que fue hace, fue en el 2016, febrero de 2016, y este año recibimos el premio de la DSA, que es la Alianza para el Uso Dinámico de Espectro, por la innovación en la gestión de espectro. De aquí resaltar que son dos industrias que hoy en día con el marco de la convergencia están llegando a estar juntas, pero GSMA representa los operadores móviles y todo el ecosistema móvil, y DSA representa esos otros actores nuevos que vienen emergiendo. Entonces ahí tenemos Facebook, Google, Microsoft, etc. Entonces, pues yo creo que esto muestra justamente que nuestro trabajo es completamente amplio y que estamos tratando de pensar en todas las facetas de la gestión del espectro. Culmino mi presentación con esta frase: nosotros primero somos apasionados por el espectro, estamos convencidos de la importancia de este recurso, sabemos que esto es un motor de crecimiento económico, sabemos que es el insumo fundamental para cualquier desarrollo de la economía de telecomunicaciones, y nos gusta este trabajo, creemos que hemos hecho grandes cosas en solo 7 años, y bueno, seguimos trabajando con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la energía, para articular, para armonizar y pues para lograr beneficio común, tanto para nuestros ciudadanos como para el sector mismo y la industria misma. Entonces, pues muchas gracias por su atención y gracias por participar en el Congreso.